Vamos a procurar también volcarnos con el empleo en el medio rural, en el mundo rural. Y aquí no hay distingos. En el medio rural debemos seguir impulsando alternativas de crecimiento, alternativas a la agricultura y a la ganadería, pero es fundamental, es insustituible el papel de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Por eso estamos defendiendo especialmente la incorporación, el relevo generacional de jóvenes agricultores y ganaderos. Por eso estamos insistiendo en que se incorpore esa componente joven en el debate de la reforma de la PAC, donde estamos teniendo presencia. Por eso estamos vinculando precisamente a ese relevo generacional. El que la agricultura y la ganadería no sean consideradas por nadie como unos sectores, como unas actividades a las que hay que ir acompañando en lo que es un escenario de decadencia, sino que, por el contrario, se incorporen a la modernización de todos nuestros sectores económicos. La locura del día tiene hoy dos realidades: lo que podemos llamar la foto del día y la frase del día. La foto del día nos ha escandalizado a todos los españoles. Es la foto. De una etarra de reconocido prestigio, saliendo de la cárcel, saliendo de la cárcel y pidiendo expresa y fotográficamente el voto para Bildu. Querido Gobierno de la Nación, era una buena o era una mala noticia. ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer nada? Y en cualquiera de los casos, esa foto no solamente es una tomadura de pelo, sino que es un nuevo agravio y una nueva ofensa a las víctimas del terrorismo. Y hay que denunciarlo. queremos por supuesto que las universidades de Castilla y León compartan un proyecto, compartan unas titulaciones, compartan unas infraestructuras, compartan unos equipamientos, compartan un esfuerzo que están haciendo en materia de investigación y por supuesto, en ese sentido vamos a celebrar en el año 2018 y nos vamos a preparar para celebrarlo no solamente con ser importante y lo es el octavo centenario de la Gran Universidad de Salamanca, sino el octavo centenario de la Universidad Española y por por eso creo que Salamanca y Castilla y León y su universidad están legitimados para exigir que se concreten los compromisos del Gobierno de la Nación. Tiene que ser una enorme celebración para el conjunto de España y el Gobierno de la Nación tiene que estar presente y se tiene que celebrar con la importancia que este aniversario, estamos hablando de la Casa de la Excelencia, merece. Os digo, en esto Salamanca será siempre la pionera, será siempre la líder. Pero yo pido que ese camino emprendido hace mucho tiempo por Salamanca se enseñe y se comparta con el resto de los castellanos y leoneses, que estamos muy orgullosos de un elemento de identidad, porque no hacía aquí una lengua, el castellano, que hoy es un elemento de comunicación y de ejercicio de libertad para casi 500 millones de seres en todo el mundo. Un instrumento de comunicación, de ejercicio y de. De actividad. Es algo muy importante que os pido al conjunto de los salmantinos.